Chaval. El ataque de Diz. Ahí, guapo, guapo. La bola eléctrica esa ha sido. Vamos, chaval. ¡Oh, Dios mío! Anillo espejo. No sé lo que es, pero me importa una mierda, chaval. ¡Oh! Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Bravely Default. Y lo estáis leyendo ahí. Creía que se iba a parar, pero bueno. ¿Te ayudaré a cambiarte, Añez? ¿Puedes? ¡Ay, Dios mío! Por fin nos hemos cargado el bicho este. Ha sido la segunda, ¿vale? No es. Bueno, la segunda, la tercera. Es el tercer intento ya de esto. ¡Estamos listas! ¡Empecemos, Airi! ¡Vaya! ¡Qué guapa! ¿Sonrojado, Egil? ¡Claro que no! ¡Es una tontería! No seas tan tímido. Ningún hombre podría apartar la vista de Áñez ahora mismo. Oye, ¿por qué me miras a mí? Por nada. ¡Prisa! ¡Alejaos todos menos Áñez! Vale. Lo de siempre. Vamos a darle candela al cristal de fuego. Que no os preocupéis, que no voy a terminar la serie. Si la quiero terminar de terminar el juego, ¿vale? O sea, hasta que no termine el juego, no terminaré la serie. Vale. Pues eso, no voy a terminar la serie. No voy a terminar la serie así sin más. Tú tranquila, Airi, que yo no paro. Pues eso. Que no voy a. Pues eso, que no voy a terminar la serie así sin más, ¿vale? No me gusta dejar las series a medias. Pues no me gusta dejar las series a medias. Así que cuando terminemos el juego, pues terminará la serie. No la voy a terminar así a medias, sin esto. ¡Has despertado el cristal! ¡Bien hecho, Añez! ¡Ay, me alegro tanto! ¿Estás bien, Añez? Sí, lo estaré. Solo necesito descansar. Egil, ¿qué te pasa? ¿Pareces ido? Oh, solo estoy maravillado por lo distinta que parece. Gracias por cuidar de mí, Egil. La Vestal del Fuego estaría muy orgullosa de ti. No, no hay de qué. Entonces he cumplido mi promesa a la Vestal, ¿no? Claro, gracias a ti hemos podido despertar el cristal. ¡Qué bien! El límite de coste de habilidades de aumento de apoyo ha dado en uno, que sí, muy bien. Lo de siempre. Vale, pues vamos a mirar esto. Lo de las habilidades de cada uno. Que ha aumentado en uno. Y ahora yo me podría poner esto, ¿no? Aumenta el ataque físico si no hay nada equipado. Quizá lo que haga es quitarme esto y ponerme esto. Así. Muy bien, ahora en Añez. Vale, saber de varas, no sé qué. Y me puedo poner el antimutis. Perfecto. En Rengabel me puedo poner. Calma del viento, agilidad 10. Temerario, aumenta los PP tras el primer golpe o el ataque Brave. Aumenta la actitud para dagas en ese. Es que tampoco me importa nada más. Así que pondré más agilidad incluso. Yo qué sé. A ver. ¿Qué más? Tú. Saber de escudos. Saber de espadas. A ver. Es que yo sinceramente. Doble escudo. ¿Cómo que doble escudo? ¿En ambos brazos? ¿Para ser un tanque o algo de eso, supongo? Pues eso. Voy a ponerme. El saber de espadas de momento. Y ya en otro momento pondré el saber de escudos porque me gustaría que Idea llevase. Me gustaría que Idea llevase espada y escudo. De aquí en adelante la cosa empeora. Ya no, amiguete. Ya no. Pero llevase espada y escudo. Ahí tenemos el cristalito rojo, por cierto, ya. Que ya está en el layout, supongo. Porque como no sabía si lo íbamos a poder hacer hoy o no, pues no lo he puesto todavía. Pero supongo que sí que lo habré puesto en edición. Vale, pues vamos a salir de aquí. Que por cierto, levear aquí es una tortura, tío.
Es una maldita tortura. Porque hay unos enemigos que son los golems de fuego. Que joder, qué asco de tíos, en serio, ¿eh? Porque cada vez que les das un ataque... Joder, les das un ataque físico... cada vez que haces un ataque físico hacia ellos... Ah, tampoco estamos tan mal. Pensaba que estábamos peor. Cada vez que les haces un ataque físico... Te lo devuelven. ¿Sabéis? Y es una mierda como un piano. Ay, no había visto ese. ¿Vale? Viento recio. Esto es un arco. No creo que sea mejor que el de Ringabel. Pero podemos... Podemos mirarlo. ¡Ah, pues sí que es mejor! ¡Qué guapo! Oye, pues... arco antivoladores con habilidad presteza. Pues me mola tu rollo, arquete. Por fin podemos cambiarle de arma a Ringabel, que desde Unchained que no le cambiábamos el arma. Me da un poquito igual el fuego ya, ¿eh? Me da igual quemarme los pies o no quemármelos. Sinceramente. A ver. Justo cuando digo eso es cuando me paro, ¿sabes? Pero bueno. Vamos a curry. Vale. Seguimos. Quiero salir de aquí, pero ya. Y además es eso, que me da una pereza increíble tener que volver para levear y tener que cruzar otra vez todo el fuego este, que es una mierda. Así que... ¡Au! ¡Quema! Vale, ya estamos por aquí, otra vez. ¿Cuántos pisos más había? No me acuerdo. No me acuerdo. Vale. Por aquí, por aquí. ¿Dónde estaba? Dios, la escalera está en el quinto pino. Vale. ¡Ay! ¡Quema! Oye, pues... ¡Wow! Sí que quita. Trabajo de Áñez. No, el trabajo... O sea, cambiarle. No, la magia, perdón. Magia de Áñez cura a todos. Venga. Ya está, ya está, ya está. Ya está. Sí, sí que quita el fuego, sí. Lo bueno es que no te hace morir. Eso es bueno. Porque si no, sí que sería una mierda absoluta. Pero bueno, vamos a continuar con todo el rollo. Es por aquí, ¿verdad? Sí. ¡Ay! No lo había visto. Bien, aquí. Bajemos. Espero que se esté grabando bien el sonido del juego. Porque como no lo he probado... Y lo pruebo todos los días. Hoy no lo he probado precisamente. ¿Puedo pasar? Sí. ¡Joder! No lo había visto. Vale, cruza. Da igual. Ay, Dios mío, voy a estornudar. ¿Por qué me da alergia a Bravely Default? ¡Ay! Joder, me he quemado en el fuego, de verdad, ¿eh? ¡Qué asco! De sitio. Dios, voy a estornudar otra vez. ¡No! ¡Ay! Y ya está. Vale, ya salimos por aquí. ¡Joder! ¡Qué asco de sitio, de verdad, eh! ¡Cómo odio este sitio! Ojalá no haya nada más así en todo el maldito juego. Todo lo que queda de juego. Porque da un asco increíble. Vale. Muy bien. ¡Corran, güey! Bien. He pasado justo. Bien, y ahora para acá. Corran, ahí estamos. No me vas a quemar otra vez fuego. Ya queda poco, ya queda poco, ya queda poco. Vale, es que no me quiero arriesgar tampoco. Vámonos. Ay, mira, unas chuleticas aquí. Yo lo veo. Vale. Es que está todo lleno de fuego. Si fueran solo unas zonitas chiquititas, en plan, pues todavía. Pero es que está todo lleno de fuego. Vale, ¿qué ocurre aquí? ¿Eh? ¿Qué pasa? Algo parece distinto. Dios, no me digas que es otro boss. ¿Qué ocurre? ¡No! ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa, Egil? El mineral ha desaparecido. ¿A qué te refieres? ¿Tiene algo que ver con el despertar del cristal? ¿Sabes qué pasa, Airi?
Con la muerte de la Vestal del Fuego, ya no era posible controlar el magma que representa el fuego. El mineral de Mitrilo que se usaba para crear armas y armaduras... ¿Puede que sea otro símbolo del fuego bajo el control del cristal? ¿Qué? Bueno, no podemos estar seguros todavía. Será mejor ir a hablar con el comandante Goodman. Pues sí, será lo mejor, la verdad. Él debe saber. Vale. ¿Hacia dónde está...? Joder, sí que está lejos también. Pero por lo menos aquí no hay fuego. ¿Qué es lo bueno? Vale, vamos por aquí. Y... aquí. Y si mal no recuerdo, este solo había dos, ¿no? Ah, pues no. Pues había tres, fíjate. Tres suelecillos. Vale, por aquí. Y subimos. Ah, no. Culo, pues salíamos aquí. Ya decía yo, digo... Ah, tenemos ahí una misión secundaria. De momento voy a ir a Hartchill para curarme y todo eso. Y luego vamos a hablar... O hacer la misión secundaria. Es que tenemos una misión secundaria ahí arriba y me gustaría hacerla. Que ya sabéis que me gusta hacer las misiones secundarias. No sé cuánto dinero tenemos, por cierto. 56.000, casi 57.000. Vale, a ver si ahorro yo dinero fuera de cámara. Porque tengo la sensación de que hay una... De que hay un hacha que le podría ir bien a Idea. Que se llama Cola de Zorro, que la ha conseguido en Norende, que ya está prácticamente terminado. Básicamente. Porque cada vez me cruzo con mi otra propia consola, pues está esto... Mirad cómo está. Me faltan solo dos casitas por terminar. Una hasta el 7 y otra hasta el 8. Y lo máximo es el nivel 11. Así que, ya veis, está todo prácticamente terminado. Así que, pues eso está bastante, bastante bien. Vale, pues voy a ir a hacer... A mirar dónde tengo que ir para lo de la misión secundaria. Supongo que es otra vez al fuerte este de... el fuerte Starfort o algo así se llamaba. Creo. Ese que tenía como espadas, que era como espadas gigantes clavadas en el suelo o algo así. Pues ese, creo que es ahí, ¿no? Según el mapa, por lo que estoy viendo. Puede ser ahí, y no sé si acordáis de que en ese sitio había como una especie de cancela por la que no habíamos podido ir, y supongo que será por ahí. Que dije yo, supongo que esto se abrirá más adelante con otra cosa. Y supongo que esta es la otra cosa por la que se tendría que abrir ese sitio, ¿verdad? Que es donde luchamos contra Kada. Aquí está. No están clavadas en el suelo, sino que están clavadas en el propio fuerte, las espadas gigantes. Aquí está. Dios, es que mola tanto este sitio. Porque hay una cabra ahí. No sé si la otra vez estaba, pero yo diría que antes no estaba la cabra. ¿Por aquí será? ¡Eres abierto! ¡Ah! ¿Qué dice usted? ¡Ahora está abierto! ¡Nya! Pues vamos a subir. Llevamos 28 minutos, pero... No sé si dejarlo por aquí o no. O sí, o no, no lo sé. ¡Oh, cofres! Diente de dragón. Licor de Baco. El azul que no lo puedo abrir. Y amuleto hielo, que creo que ya tenía uno. Vale, pues no sé qué podremos hacer por aquí, pero sin duda, a lo mejor nos tendríamos que enfrentar al maestro de Idea, ¿puede ser? No lo sé, la verdad, porque fue el que mató realmente a Kada, me parece. No me acuerdo realmente de cómo pasó, pero sé que después de acabar con Kada... después de acabar con Kada, apareció el maestro espadachín. Ya lo miraré ahora mismo, que en cuanto esté editando el vídeo, mientras se está renderizando algo de eso, me miraré mis anteriores vídeos y veré qué pasó con Kada. Así que nada más, espero que os haya gustado un montón este episodio. Si os ha gustado, os agradecería que dejaseis un like, porque se agradece un montón y ayuda muchísimo. Y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Hasta luego! ¡Adiós! A ver qué hay tras esas escaleras en el siguiente episodio. ¡Bye!